Hola, soy Kenny de Luffy, bienvenidos a un nuevo video. El regreso de Freezer parece estar cerca. ¿Cuáles son los motivos y por qué él es el elegido? A continuación los detalles. En el capítulo número 91 de Dragon Ball Super, se unirán los guerreros del universo 7 preparados ya para el torneo que dará comienzo. En el capítulo número 92 se menciona que Majin Buu se quedaría dormido justamente como sucedió en el torneo de Champa, así que Majin Buu es el posible en ser reemplazado. Y en el capítulo número 93 es donde veremos el regreso del tirano ex emperador del universo Freezer. Muchos decían que el guerrero en ser reemplazado era el maestro Roshi, pues hay muchas personas que todavía no les convence la participación del maestro Roshi porque es débil. Pero Roshi no es débil, ya vimos en el capítulo 89 que este entrenaba en secreto, sacando un poder que no conocía a nadie, ya que sorprendió hasta a Goku. De hecho, Roshi supera hasta a Ten Shin Han increíblemente, pero Roshi no es el que será reemplazado. Todo indica que el guerrero en ser reemplazado es Majin Buu. Es una verdadera pena porque Majin Buu nos había mostrado una nueva forma de él, con el cual sin duda aumentó su poder, y con ese poder pudo haber sido el tercero o cuarto más poderoso del equipo de todo el universo 7. Pero según la sinopsis, una vez más va a quedar fuera. Y ahora que lo pienso, todo ya se venía especulando desde antes, aunque nadie se dio cuenta. ¿Y por qué? Pues Majin Buu entrenó demasiado, diría que hasta excesivamente. Tanto así que consigue un nuevo cuerpo. Quiero pensar que es tanto el cansancio del personaje que este quedaría agotado, y por esta razón tendría un sueño de meses, como consecuencia del entrenamiento excesivo que obtuvo, como se especifica en la sinopsis del capítulo 92. Ahora en el ending, vemos nuevamente a un Majin Buu gordo, y curiosamente, este se encuentra dormido. Así que Toei desde hace semanas ya nos estaba dando la indirecta de que Majin Buu no participaría otra vez. Ahora, ¿por qué Freezer es el elegido? Hay muchas razones obvias para esto, pues Freezer actualmente es el enemigo más poderoso de todo Dragon Ball Z, obviamente dentro del universo 7, o sea, Zamasu, Black Goku, que en teoría también es Zamasu, no son del universo 7, son del universo 10, por lo tanto ellos no pueden ser considerados ni de broma. También hay que recordar que Freezer ya regresó a la vida anteriormente, y este adquirió su forma Golden, con el cual en esos tiempos era capaz de superar hasta el Super Saiyajin Blue de Goku, pero por falta de experiencia este no controlaba dicho poder, y al final fue derrotado por falta de práctica. Freezer con su forma Golden es evidente que supera a un Cell Super Perfecto y a un Kid Buu, y hasta a un Super Buu si nos vamos a comparaciones más exactas. Por esta razón es que Goku ahora pensaría en Freezer, porque ahora él es el enemigo más poderoso de todos los tiempos en el universo 7. ¿Y cómo aceptaría Freezer el regresar? Pues sencillo, en el otro mundo todo es aburrido. Recordemos que este personaje la última vez estaba en una especie de capullo, sufriendo permanentemente. Así que cualquier cosa por salir de ese lugar lo va a aceptar. Entonces es un hecho el regreso de Freezer, según esta sinopsis. Ya que Majin Buu parece que este no despertará lamentablemente. Hubiera sido épico ver a estos dos pelear juntos, pues tuvieron sus momentos de antagonistas en la serie. Freezer regresaría por un día solamente, así ha sucedido con Vegeta y Goku en la saga de Majin Buu cuando ambos se encontraban muertos. Pero aquí hay algo que no me cuadra, pues Freezer no pienso que ayudará al universo 7, todo lo contrario, este los va a perjudicar más. ¿Y por qué? Pues Freezer obviamente está muerto, y es uno de los personajes más falsos dentro del mundo de Dragon Ball Z. Y no tiene piedad de nadie. Así que no se me hace sorpresa que en algún momento Freezer, si es que regresa, este atacaría por la espalda a Goku y a Vegeta. Pues estoy seguro que a este le da igual si el universo es destruido. Pues hay que recordar que él ya está muerto. Pues a este si el universo es destruido no le perjudica en ningún sentido. Entonces básicamente regresaría por venganza. Recordemos que Freezer le tiene un gran odio a Goku. Y claro que no podemos dejar de lado a Vegeta. Por lo tanto, este en algún momento va a aprovechar la oportunidad de atacar a estos dos. Así que hay que tener cuidado con Freezer si su regreso se hace realidad, porque como digo, este podría traicionar al universo 7. Estoy más que seguro de que va a ser así. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Estás contento con el regreso de Freezer? ¿O hubieras preferido mantener a Majin Buu? Déjalo abajo en los comentarios. Deja tu like si te ha gustado el video. Puedes suscribirte para no perderte ningún nuevo contenido y recuerda que yo soy Kenny D. Luffy y que nos vemos en un próximo video. ¡Amén! Ahora vámonos con los saludos para el video de hoy. Saludos para los retos más chingones. Saludos para X It's Edgar with X. Saludos para KR Gamer JR. Saludos para Daniel Ramírez y Jonathan Rocha.
Saludos para Elizabeth Castañeda. Saludos para Luis David Pérez Mondragón. Saludos para Carlos Hernández, Diego Barrera, Steven Vigo, Ulises Castillo Silva, Snowpeck69. Saludos para Franco Carp, Jauri Rojas Díaz, Johnny Malaface. Y saludos para Frederick Chopin, Manny Cantarero 21. Y saludos para Samir Zúñiga. Muchas gracias por comentar en los videos, amigos. Saben que siempre ando al pendiente de todos los buenos comentarios. Y recuerden que yo soy Kenny Delfo y me despido con un auténtico camen. It's running.